Muy buenas tardes, buenas noches, qué bueno que nos acompaña el día de hoy. Agradecemos al grupo de danza que nos acompañó el día de hoy, a los comités juveniles, a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este encuentro de jóvenes con Alejandra Barrales. ¡Amiga! ¡No está contigo! ¡Ale, amiga! ¡No está contigo! ¡Ale, amiga! ¡No está contigo! Y para iniciar, el día de hoy presentaremos a quienes, muy amablemente, qué buenas porras, ¿eh? A quienes muy amablemente nos acompañan el día de hoy, los vamos a estar presentando y también vamos a hacer el micrófono para que nos den unas palabras y hablar acerca de los temas de interés. Para iniciar, presentaremos a nuestra precandidata a la Jefatura de Gobierno por la Ciudad de México, maestra Alejandra Barrales Magdaleno. ¡Bienvenida! Agradecemos también a los jóvenes de los partidos de la coalición por la Ciudad de México al frente, se encuentra con nosotros por parte del secretario de Jóvenes del PRD de la Ciudad de México, Denise Pacheco. Agradecemos la presencia del secretario de Jóvenes del PAN de la Ciudad de México, Rodrigo Miranda. También nos acompaña, agradecemos su presencia, secretario de Jóvenes del Movimiento Ciudadano de la Ciudad de México, Adrián Ince Vázquez. ¿Le hubiera seguido? Queremos agradecer también la presencia de la licenciada en Derecho y Conferencista Andrea Rocha, que nos acompaña el día de hoy. Fuerte el aplauso para ella. También queremos agradecer la presencia de la socióloga y politóloga Paloma Castañón, que nos acompaña el día de hoy. Agradecemos la presencia del consejero técnico del UNAM, César Ulises Mendoza Guerrero. Y también nos acompaña fundadora de UNIM, Greta Ríos. Fuerte el aplauso. Para iniciar, cederemos el uso del micrófono a quienes el día de hoy nos van a acompañar con respecto a la participación de jóvenes. Vamos a tener 5 minutitos para hacer uso del micrófono. Cuando queden 30 segundos, le voy a hacer una señal para que se tomen el tiempo de cerrar su idea. ¿Ok? Últimos 30 segundos. Les voy a hacer llegar con el micrófono tiempo. Estaremos con 30 por un minuto. Dos horas, ¿eh? ¿Un minuto? Ok. Cuando vamos a tener 5 minutos de hacer uso del micrófono, cuando quede uno, voy a hacer uso del micrófono, decirles tiempo y va a quedar 1 minuto para terminar las ideas, ¿ok? Quienes haremos el uso de la palabra, daremos el uso de la palabra a la licenciada en Derecho y conferencista Andrea Rocha. Nada, estoy muy agradecida de estar aquí con todos ustedes y platicarles un poco de lo que he hecho y espero que esto que he realizado en este poco tiempo les sirva a ustedes para que puedan también emprender grandes acciones. Yo actualmente tengo una asociación que se dedica a dar asesoría jurídica gratuita a las personas, de escasos recursos que no pueden acceder a la justicia. Esta asociación decidí emprenderla con jóvenes abogados de alguna u otra manera para que pudieran realizar sus prácticas de servicio social.
Entonces, frente a esta situación, yo me he encontrado con cuestiones de que muchas personas no tienen el acceso a la justicia por una situación meramente de que no tienen dinero. Entonces, nosotros como jóvenes podemos realmente ayudarlas desde nuestro ámbito académico y podemos de alguna u otra manera pues poder contribuir a la sociedad. Otra de las acciones que también he emprendido es dar conferencias en las universidades, donde me gusta hacerles la pregunta a los jóvenes de por qué deben de participar en la política, y de alguna u otra manera una de las respuestas que he obtenido de ellos es que la política es un medio en el que ellos pueden expresar sus ideas y pueden aportar ciertos puntos de vista a favor de la sociedad. Agradecemos la participación de Andrea Rocha, muchas gracias. A continuación, cederemos el uso del micrófono a Paloma Castañón, politóloga y socióloga. Déjenme platicar un poquito acerca de sus credenciales y de lo que ha estado haciendo. Actualmente secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional. 22 años se convirtió en la secretaria nacional más joven en la historia del PRD, impulsora de la iniciativa de respeto callejero para visibilizar y sancionar el acoso sexual en los espacios públicos y la campaña Políticas en Violencia, con la que se visibilizó la presencia de la violencia política por razones de género. A continuación, demos un fuerte aplauso y demos la bienvenida a Paloma Castañón. Todos, gracias a todas las jóvenes del PRD, de Acción Juvenil, de Movimiento Ciudadano que hoy nos acompañan. Es de celebrarse estos espacios, que tengamos estos espacios de encuentro con los liderazgos que en estos momentos están encabezando los esfuerzos de Por México al Frente, y en este caso la Ciudad de México al Frente. Y aquí quiero resaltar que nuestro partido, quiero dirigirme un poco a las juventudes de nuestro partido, del PRD, que nuestro partido sí tiene una militancia activa, que nos reúne voluntariamente sin necesidad de recibir algo. Aquí estamos porque estamos libremente y sin haber sido coaccionados para venir, porque lo que nos mueve son las ganas de transformar nuestro país y hacerlo a nuestra manera, porque en tiempos donde la resignación, la desesperanza, la politiquería se ha normalizado, las juventudes y sobre todo los y las periodistas tenemos que dignificar el noble oficio de la política y demostrar que sí se pueden hacer las cosas de diferente manera. ¿Y sabe quién está dignificando la política desde hace muchísimos años? La próxima jefa de gobierno de esta ciudad, Alejandra Arauz. Y ahí está un dato que para nuestra generación no es menor. Con ella tendremos la primer jefa de gobierno electa 100% hecha en casa. Pues al igual que casi todos los que estamos aquí, es periodista de toda la vida. Lo que significa que es una mujer de lucha, de trabajo, de compromiso, de convicciones democráticas y sobre todo de compromiso con las causas más justas y más nobles. Por eso no me puedo sentir mejor representada con Alejandra Barrales, una mujer militante que al igual que nosotras y nosotros, desde muy joven entendió que para transformar este país, que para transformar la vida de las personas, es el camino a la participación política. Y desde entonces ha batallado para abrirse paso en un mundo que particularmente a las mujeres nos ha dejado fuera, porque cuando eres mujer, eres incómoda, pero cuando eres una mujer joven, eres una intrusa. Y Alejandra Barrales se supo abrir espacio en este camino que es muy complicado.
Por eso es tan importante que perfiles como ella encabecen estos trabajos, estos proyectos, porque son el fiel testimonio de que quizá de poco a poco las juventudes, y sobre todo nuestro partido, ha ido cambiando las cosas. Y se está haciendo bien. Hemos venido empujando desde abajo las juventudes. Y nosotros, las personas más jóvenes, tenemos la responsabilidad de ser parte importante de este momento histórico que vive no solo nuestra ciudad, sino todo el país. Pues así como para la presidencia hay dos opciones. Una, el cambio con ocurrencias y la vuelta al pasado. O la otra, el orden con certezas que solo ofrece el Frente por México al Frente. Y en la Ciudad de México también habrá tan solo dos opciones. Una, la que viene de la nostalgia, la que quiere regresarnos a principios del siglo cuando ni siquiera existía Facebook. Y la otra, la que representamos nosotros, la que representa el Frente y la que representa Alejandra Barrales. Una opción de progreso, de vanguardia, una opción de futuro que no se olvida de nuestras cuentas pendientes, pero que no pierde el tiempo mirando atrás, sino que nos lleva hacia adelante, hacia el futuro. Y quienes inclinarán la balanza entre una u otra opción, vamos a ser las juventudes. Por eso, compañeras y compañeros, nuestra presencia activa en esta batalla es imprescindible. Porque para derrotar a los nostálgicos, necesitamos de nosotros, necesitamos de nuestra alegre rebeldía, que solo las juventudes podemos encabezar. Las juventudes de izquierda aportaremos lo mejor de nosotros para ganar con ideas, con propuestas y con un proyecto de ciudad que no se conforme con las conquistas del pasado, sino que va por mucho, muchísimo más. Por eso yo apoyo a Alejandra Barrales, porque me consta de su compromiso, de su capacidad y de sus ganas por mejorar la vida de las personas. Y para muestra está el empuje y el respaldo que nos dio cuando nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos presentamos la campaña del acoso sexual callejero, y la primera que nos dijo que sí iba, la primera que demostró un verdadero compromiso por el tema fue Alejandra Barrales. Alejandra, desde el primer momento en que toqué a su puerta para decirle queremos hacer esto, ella nos dijo sí. Y estoy segura que este tema del que nadie habló, del que nadie ha hablado como lo hicimos nosotros presentando una solución seria al problema del acoso sexual callejero, y esta cuestión en la que solo creyó, o de las pocas personas que creyó en eso fue Alejandra, estoy segura que como jefa de gobierno va a tomar el tema y lo va a convertir en una realidad en esta ciudad, porque principalmente para que las mujeres y sobre todo las mujeres jóvenes en esta ciudad nos sintamos libremente, totalmente libres y no tengamos que conformarnos con ser valientes. Y ese es el tipo de personas que necesitamos al frente de nuestras instituciones, gente que se preocupe por la gente, por las instituciones deben estar a nuestro alrededor, gente que se preocupe por nuestra ciudad. Por eso, compañeras y compañeros, los convoco a que cerremos filas con ella, porque con Ale Barrales al frente ganamos todas, ganamos las juventudes y por supuesto gana la democracia, que tanto falta le hace a nuestro país. La que participamos, pero debemos ser conscientes de esta gran transformación, que esta gran transformación no va a venir de un solo hombre, sino de un movimiento transversal, plural y de progreso que ponga por delante los intereses de los que menos tienen y de las que más sufren. Muchos teníamos reservas respecto al frente, pero con Ale Barrales como mujer joven, como perredista, me siento orgullosísima de acompañarla en esta batalla. Y estoy segura que estamos muy bien representadas en su persona. Por último, quiero hacer una pequeña reflexión que deberíamos tener presentes. Cuando
El ingeniero Heberto Castillo declinó por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Dijo, no importa de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Y con esto describió una frase, todo el sentir de una época que se inauguraba. Y hoy nuestros retos son muchos más grandes de los que tuvieron aquellos dos grandes e importantísimos hombres, aquellos valientes hombres de izquierda. Pero hay que tener algo muy claro. La cultura priista no le tiene miedo ni a la izquierda ni a la derecha. Le tiene miedo a la ciudadanía. Le tiene miedo a la gente organizada. Le tiene miedo a la gente unida e informada. Que sin importar de dónde venimos, decidimos caminar juntos para construir una verdadera democracia y para construir la ciudad que queremos. Ale, ten por seguridad que la IDN está contigo y con este gran proyecto, y a las juventudes de mi partido, simplemente refrendar nuestro compromiso de que estaremos hombro con hombro, disputando cada rincón de esta ciudad, para que el Frente y principalmente el PRD salga adelante. Es momento, y ahí vamos a estar nosotros, hombro con hombro, dando un paso y los pasos que sean necesarios hacia el Frente. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Paloma Castaño. Muchas gracias. A continuación, presentaremos a Greta Ríos, licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico Monterrey, maestra en Derecho Internacional por el Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo en Ginebra, Suiza, y fundadora de ONIN, Jóvenes en Movimiento AC. Recibamos con un fuerte aplauso a Greta Ríos. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero empezar agradeciendo a los secretarios estatales de juventud de los tres partidos por organizar este encuentro, por invitarnos. Yo represento a la sociedad civil y creo que estos espacios, Alejandra, son muy importantes. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Y quisiera aprovechar para contarte algunas cosas sobre los jóvenes en México, que seguramente sabes y seguramente el público de hoy aquí también sabe, pero nunca está de más recordarlos. Quisiera empezar diciendo que México tiene hoy la generación más grande de jóvenes de toda su historia. Esto quiere decir que nunca en el pasado ni en el futuro hemos tenido ni vamos a tener esta concentración de jóvenes. Tenemos más de 31 millones de personas en México que tienen entre 15 y 29 años de edad. Y esto en términos electorales es muy importante, porque a nivel nacional son 25 millones de personas que pueden decidir el futuro de nuestro país. Estamos hablando de que en la elección de julio, uno de cada tres posibles votantes tiene menos de 30 años. Y sin embargo, también estamos hablando de que los partidos políticos no le están hablando a los jóvenes. Los partidos políticos suelen estar muy lejos de los jóvenes. Mi organización genera indicadores de seguimiento sobre participación juvenil y uno de los indicadores más bajos que tenemos es cuántos jóvenes están militando en partidos y están cercanos a los partidos, y es menos de uno de cada 10 militantes tiene menos de 30 años. Esto no quiere decir que a los jóvenes no nos interese nuestro país y no nos interese la política, nos interesa muchísimo. Pero estamos hablando de una situación en donde los jóvenes no tienen confianza por los partidos, ni por los candidatos, ni por las propuestas. Son jóvenes o somos jóvenes que estamos desencantados y que tristemente nuestra respuesta general a eso es no votar. El reto que tenemos nosotros como sociedad civil y ustedes como personas que hacen política desde los institutos políticos es convencer a estos jóvenes de que votar vale la pena.
Mi organización está corriendo la campaña más grande a nivel nacional justamente para hacer esto, para convencer a los jóvenes de que votar vale la pena y de que votar de una manera informada y responsable es nuestro derecho y nuestra obligación como ciudadanos de este país. Nosotros creemos que México puede transformarse a través de sus jóvenes y le estamos apostando. Y ahora, me gustaría como precandidata pedirte que pongas especial atención en lo siguiente. La primera cosa que me gustaría, y creo que hablo a nombre de los jóvenes de la Ciudad de México, es ver a gente joven en tu equipo. No solamente en estos rallies, no solamente con playeras y banderas. Me gustaría que tus voceros, que tus coordinadores de campaña, que la gente que está cercana a ti sea gente joven. Porque es la única manera en la que vas a poder comunicarte con tu electorado joven. La otra cosa que me gustaría que fuera una prioridad es el Instituto de la Juventud. Tenemos un Instituto de la Juventud que es débil, que no genera muchas políticas públicas y que no tiene una interacción suficiente con la Comisión de Juventud de la Asamblea Legislativa. Creo que necesitamos un Instituto de la Juventud que haga políticas públicas, que haga investigación y no conciertos. Que tenga la fuerza suficiente para ser la entidad coordinadora de la política pública en la Ciudad de México. Me gustaría pedirte también, como último punto, que uses tus redes sociales durante tu campaña para generar diálogo con los jóvenes, sobre todo, que uses las herramientas que tenemos y que nos gusta a nosotros usar como millennials para estar en comunicación, pero que entiendas que es de dos vías, es un diálogo, no es un lugar para monólogos, es un lugar para diálogos. Y creo que es importante que todos los partidos entiendan que el que va a ganar la elección es el que logre conectar con los jóvenes, porque ahí está el presente y el futuro de la Ciudad de México y de México como país. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de Greta Ríos. A continuación, cederemos el uso del micrófono a César Ulises Mendoza Guerrero, que daremos sus credenciales, consejero técnico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ayudante de investigación también en la UNAM, y tres veces ganador del concurso interpreparatoriano de declamación en la Escuela Nacional Preparatoria. Con ustedes, fuerte el aplauso para César Ulises Mendoza Guerrero. Permitirnos este tipo de espacios en donde los jóvenes podemos expresarnos, por estar abierta también a las juventudes partidistas, que si bien no pertenecemos a la corriente del PRD, estamos apoyándote y estamos comprometidos contigo en tu campaña, en tu precandidatura, y te vamos a acompañar para que llegue a ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué estoy aquí? Me interesaban unos puntos específicos. No solamente para ratificarte el apoyo que Acción Juvenil te brinda para este proceso electoral. Creo que eso es evidente, creo que la forma en que se ha movilizado la estructura panista y que ha hecho campaña a tu favor, te ha dejado claro que el PAN está comprometido con esta elección. De frente a una opción populista que al parecer quiere derrotar a este frente, pero que no va a ser tan fácil, y mucho menos con tanta fuerza juvenil como la que contamos el día de hoy. Antes que hacer unas propuestas para tu campaña, me gustaría dejar en claro una cosa. Soy consejero estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es una facultad que ha sido un hito en cuanto a movimientos sociales en México. El movimiento del 68, la huelga del 99, aunque el movimiento Yo Soy 132 no inició ahí, gran parte de la movilización que se hizo emergió de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo me pregunto una cosa,
al ser una facultad tan políticamente activa, que ha marcado tendencia, que marca noticias nacionales, de donde han salido grandes teóricos, grandes investigadores, me da un poco de tristeza ver que la participación de los estudiantes y de los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hoy es muy baja. Frente a una campaña que yo me tuve que enfrentar para consejero estudiantil, consejero técnico de la carrera de Ciencias de la Comunicación, me doy cuenta de que los estudiantes ya no creen en los partidos políticos. Independientemente de las acciones que ha habido en cuestión gubernamental, yo creo que los partidos políticos no han regresado a las universidades. Los estudiantes no saben que cuentan con estos espacios de participación, estigmatizan la política con base en una teoría un poco maniqueísta, y creo que esa es la misión que tenemos nosotros como jóvenes, pero también que tienes como candidata. Regresar a las universidades, porque uno de los principales... 2 de octubre, no se olviden. Una de las principales preocupaciones que se tiene como estudiantes es cuando tú sales al campo laboral. Estamos conscientes de que hay muy buenas universidades en México. Sin embargo, las oportunidades de crecimiento no son iguales y, digamos, no hay mucho apoyo para los emprendedores. Si por algo se ha caracterizado esta ciudad, es que ha sido una ciudad vanguardista en derechos a la comunidad LGBTQA. Ha sido una ciudad que ha sido pionera en programas sociales y que marcó la diferencia en su momento. Ha sido una ciudad que ha estado abierta a incluir a las minorías. Sin embargo, creo que los tiempos van cambiando y las políticas públicas también tienen que rejuvenecerse. En primer lugar, sí, regresar a las universidades, apoyar a los emprendedores, pero también más apoyo para las personas que se encuentran como becarios de los institutos de investigación. ¿A qué voy con esto? Tengo entendido que la iniciativa privada tiene una serie de proyectos ambientalistas, entre otros. Sin embargo, gran parte de la investigación que realizan para implementar este tipo de medidas las van a hacer con la iniciativa privada o con algunas instancias que ya se encuentran. Considero que los estudiantes, los universitarios, podrían tener espacio aquí para formar parte de los procesos de investigación antes de realizar una política pública. Por otro lado, creo que un tema que, si bien se ha combatido en los últimos años, todavía sigue preocupante, es la cuestión de las adicciones y el consumo de estupefacientes. Creo que es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque antes los estudiantes o antes los jóvenes comenzaban a hacerse adictos de los 12 a los 15 años. Hoy esa tendencia empieza desde los 8 años de edad. Entonces creo que tiene que haber mayor seguimiento, mayores políticas públicas para prevenirlas desde la infancia. No solamente cuando ya es un problema que está en la sociedad y que ya queremos cortarlo de tajo. Creo que si desde la raíz esto no se comienza a atacar, sería un problema mucho más grande. ¿Por qué? Porque a futuro esto requiere muchos más recursos cuando se tienen que atender este tipo de problemáticas. Y bueno, no quiero finalizar sin dejarte en claro que la juventud panista se encuentra respaldando tu candidatura, que si bien, como había dicho hace rato Paloma, en algún momento se cuestionó mucho el frente, se cuestionó mucho respecto al futuro de esta coalición en la que muchos no creían, hoy hemos demostrado que en las encuestas se ha crecido de manera significativa, que en el país el frente ha ido en varios estados, y bueno, nosotros, nuestro compromiso como estudiantes, nuestro compromiso como juventudes es no dejar caer esto. En esta elección seremos las juventudes quienes decidamos si queremos revirar al pasado o ir hacia el frente, ir hacia una coalición que está englobando diferentes perspectivas ideológicas y que viene con todo para refrendar un triunfo que ha traído muy buenos resultados dentro de la Ciudad de México. Y pues vamos a ganar este 2018 la Ciudad de México, la presidencia de la República también, desde luego. Y pues muchas gracias. Agradecemos la participación de César Ulises Mendoza Guerrero. Oye, chicos, ¿y ya estarán siguiendo a Alejandra Barrales en redes? Ahora levanten la mano que ella está siguiendo. Pásenme su celular, voy a revisar todos. Recuerden seguir a Alejandra Barrales tanto en Facebook, como en Twitter, como en Instagram, como en YouTube. ¿Van a votar por Alejandra Barrales, chicos? ¡Sí! ¡Yeah! A continuación,
Queremos darle la bienvenida que se haya unido a nosotros a Edwin González, el marchista, campeón de los Juegos Centroamericanos 2011 con récord. Ahorita me pasaron todo lo que ha ganado Edwin y no, voy a leer unos poquitos nomás. Medallista mundial, campeón panamericano, dueño del récord mexicano sub-18 en 10 kilómetros. Es también soldado de la Serena y preseleccionado a Río 2016. Demos un fuerte aplauso a Edwin González, marchista, que hará uso de la palabra. Bienvenido. 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, pues ya me he presentado. Yo soy especialista en 10 y 20 kilómetros caminata. Ahora estoy haciendo mi preparación para Juegos Centroamericanos, pero mi presencia aquí más que nada es para que en la próxima jefatura de gobierno haya un cambio esencialmente en lo que yo hago en mi alrededor, en el deporte, ya que el deporte es una de las armas fundamentales para atacar la delincuencia, la corrupción. Si ustedes se pusieran a ver a un atleta de alto rendimiento lo que hace día con día, van a ver que es una disciplina inmensa. Lo que a mí me preocupa, como a cada uno de estos compañeros que están aquí presentes en cada una de sus áreas, es que los gobiernos que nos han gobernado, perdón por la redundancia, han privatizado, es la palabra, han privatizado estos centros que para cada uno de nosotros debería estar abierto, han subido, no sé, las tarifas, por ejemplo, para poder entrar a nadar a un centro acuático. Yo, por ejemplo, viví mucho tiempo en Iztapalapa y para poder entrar a la Francisco Madero, la verdad es que era un caos. Siempre decían que estaba saturado, que no había cupos para inscripción. Hay otros deportes que la verdad, si ustedes le preguntan, tal vez alguno de ustedes, el esgrima, ¿alguien conoce el esgrima por aquí? ¿Alguien lo desconoce? ¿Alguien no sabe qué es el esgrima? ¿Alguien por aquí me puede decir cuántas armas tiene el esgrima? ¿Son tres? Son tres. Hay mucha ignorancia en los deportes. Existe una variedad de deportes: esgrima, lucha, boxeo. O sea, no nada más es el fútbol, no nada más es el básquet, no nada más es el fútbol americano. Y pues yo creo que si usted en su próximo gobierno apoya a los jóvenes deportistas que llegan, no nada más a Olimpiada Nacional, que es el evento magno de la República, sino desde un delegacional, desde un distrital, que vayan a un regional, que tengan el apoyo, porque mucha gente no tiene el apoyo. Mi deporte, la verdad es que no es de mucho dinero. Te compras unos tenis, un shortcito y ya está. Pero, por ejemplo, otro deporte, el pentatlón. El pentatlón solo lo realizan en México los que tienen dinero. ¿Por qué? ¿Qué tiene el pentatlón? Tiene equitación. ¿Quién? ¿En dónde van a ir a practicar equitación? ¿Cuánto les va a costar? El esgrima, el equipo, ¿cuánto les cuesta? Okay. El arma, ¿cuánto cuesta la pistola? ¿En dónde lo pueden practicar? O sea, son cuestiones en las que yo creo que, empezando aquí por la Ciudad de México, podemos hacer grandes cosas. Hay grandes talentos aquí deportivos en la Ciudad de México. Y bueno, a mí me gustaría que apoyaran en eso. Por ejemplo, yo voy 5 veces a la semana a Chapultepec y la verdad se me hace un exceso el que cobre, no sé, 40 pesos si vas una hora y 40 pesos los que trabajan por ahí y están todo el día. Entonces se me hace caro, y no porque no tenga para pagarlo, sino porque hay gente que quiere ir con su familia y pues no tiene el suficiente dinero para pagar tal vez el estacionamiento, nada más. Entonces, que bajaran las tarifas, que las personas que se quedan más de 4 o 5 horas que paguen más, si es lo que se quiere en esas estancias. Y pues bueno, me gustaría
que abarcara todos estos aspectos, las becas deportivas, los apoyos, los incentivos para que los jóvenes entren en algún deporte. En el atletismo, repito, necesitas unos tenis y un short y ya está, ¿no? Y bueno, le deseo el mejor de los éxitos en su próxima jefatura de gobierno, porque yo sé que usted va a gobernar y estamos con ustedes. Gracias. Agradecemos la participación de Erwin González Archista. Muchas gracias por su participación. A continuación, cederemos el uso de la palabra a Adrián Itze Vázquez, secretario de Jóvenes del Movimiento Ciudadano de la Ciudad de México. Estamos ante un momento histórico para todos y sobre todo para las juventudes de Acción Nacional, para las juventudes del Partido de la Revolución Democrática y por supuesto para las juventudes de Movimiento Ciudadano. ¿Esto por qué lo digo? Porque hace años tal parecería imposible que estuviéramos conviviendo aquí panistas, perredistas, gente del Movimiento Ciudadano. Pero hoy, a pesar que a muchos les duela y que allá sabes quién también le duela, mucho a pesar de todos ellos, estamos aquí todos reunidos y estamos demostrando la unión de las juventudes del Frente Ciudadano por México, hoy convertida la coalición por México al frente. Que no les quede duda que somos la mejor opción de cambio tanto para la Ciudad de México como para el nivel nacional. Cuando les platicaré un poco de la conformación de este frente, del que muchos dudaron, del que muchos dijeron que no iba a existir, del que muchos dijeron que era imposible, pues miren, aquí estamos, aquí estamos. Nadie creía en este frente. Y aquí estamos unidos porque nos unieron las coincidencias, los problemas de México, que son la violencia, la inseguridad, la pobreza, la corrupción que este régimen priista nos ha traído. Porque les recuerdo que esto no es una coalición electoral nada más, sino una forma de gobernar. El primer gobierno de coalición en la Ciudad de México y a nivel nacional se va a dar con el Frente Ciudadano por México. Un frente que decidió hacer a un lado lo que muchos querían, las ideas personales, los arreglos personales, por algo muy concreto, que es México y que es nuestro país. Todos los problemas que tenemos los vamos a resolver. En Movimiento Ciudadano nos dimos cuenta que si nosotros presentábamos una candidatura solos, no íbamos a poder. También nos dimos cuenta que si íbamos solos, le íbamos a dar chance y completa libertad al populismo de ya saben quién y de la doctora
que anda queriendo gobernar la ciudad, pero que todos sabemos que ya sabes quién la va a gobernar. Entonces, decidimos que había dos caminos. Ese, el de movimiento de reciclaje nacional, que muchos deberían de llamarle, y por el otro lado el autoritarismo del PRI, la corrupción del PRI. Nos dimos cuenta que la vía que debíamos de seguir era la del Frente Ciudadano por México, y es por eso que aquí estamos apoyando a Alejandra Barrales, que va a ser nuestra próxima jefa de gobierno. Les guste o no les guste, así va a ser. Y sobre todo, pues estoy seguro que va a seguir siendo un ejemplo y un referente para esta ciudad, que en gran parte se ha construido a partir de las libertades, a partir de la ciudad de las libertades, que va a la vanguardia en todo el país y en muchísimos lugares del mundo. Estoy seguro que con Ale no le va a fallar a las juventudes de la Ciudad de México, y también no deben de tener ninguna duda que el 1 de julio de 2018 vamos a ganar la jefatura de gobierno y también la presidencia de la República. Ale, y estando aquí presente, nada más comentarte todo el apoyo del Movimiento Ciudadano, de las juventudes del Movimiento Ciudadano, del apoyo de nuestro coordinador nacional, de nuestro coordinador de la ciudad. Enhorabuena, y que sea por el bien de las juventudes, y le vamos a estar muy mirando en las puertas a las juventudes de la ciudad. Enhorabuena, y vamos a ganar. Muchas gracias. Fuerte aplauso para Adrián Ixe Vázquez. Muchas gracias, Adrián Ixe Vázquez, secretario de Jóvenes del Movimiento Ciudadano de la Ciudad de México. Muchas gracias, Adrián, por ponernos a bailar, ¿eh? ¿Estuvo bueno? A continuación, presentaremos al secretario de Jóvenes del PAN en la Ciudad de México. Cedemos el uso del micrófono, Rodrigo Miranda. Y estamos convencidos que la Ciudad de México va a poder ser mejor si la gobierna nuestra amiga la maestra Alejandra Barrales. Ella es una mujer de calle. Ella no es una mujer de cubículo ni una mujer de oficina, es una mujer de calle. Y no solamente de calle, también del aire, porque sabemos que ha estado mucho tiempo en el aire porque ha sido sobrecargo y es una labor que implica estar mucho tiempo siempre arriba de un avión y atendiendo, por supuesto, a las personas que lo abordan. Pero lo que sí estamos seguros es que cuando decían que se iba a juntar el agua y el aceite y todos daban por muerta este frente y esta coalición, llegamos los jóvenes a unirnos. Y cuando uno pone agua en contra del desierto tropical,
en menos de 3 minutos ya aparece un joven de Morena y te dice hasta de lo que te vas a morir. ¿Cierto o falso? ¿No? Te dice que somos miembros de la mafia en el poder. ¿Cierto o falso? Y hay que decirles que no somos mafia, pero que en el 2018, el 1 de julio, vamos a hacer el poder. Que eso no nos quede la menor duda. No somos mafia, somos poder, porque los jóvenes somos poder. Quiero invitarlos, amigos, a que vayamos por toda la Ciudad de México a decirles a los jóvenes que se sumen al Frente Ciudadano por México, a la coalición por la Ciudad de México al Frente. Porque en esta coalición no vamos a voltear ni a la derecha, ni a la izquierda. Vamos a voltear al frente, porque al frente es donde están las respuestas que le tenemos que dar a todos los ciudadanos y a todos los jóvenes, porque los jóvenes tenemos muchas preguntas y los políticos no están sabiendo darnos las respuestas, pero la unidad y la comunión de todas las ideas son quien tiene las respuestas, y en el Frente Ciudadano por México están esas respuestas. Querida Alejandra, maestra, queremos refrendarte el apoyo de Acción Nacional, de los jóvenes de Acción Juvenil, y quiero pedirle a los dirigentes delegacionales de las 16 delegaciones que me apoyen a ponerse de pie para que los puedan ubicar bien y nos demos cuenta que en cada una de nuestras delegaciones va a haber ahí un dirigente juvenil movilizando a toda la juventud y convenciendo de que vamos a apoyar a todos los jóvenes de la Ciudad de México. Igualmente, agradezco la presencia de los coordinadores de Acción Juvenil. Y que sepamos, gracias secretarios, que sepamos que los jóvenes tenemos que estar al frente. Yo quiero concluir nada más diciéndole a los amigos, aquellos de Morena, lo voy a decir fuerte y lo voy a decir claro, atrás de la raya, porque estamos trabajando y estamos transformando la Ciudad de México. Decirle a nuestra comunidad que quiere venir a gobernar la Ciudad de México, que los jóvenes lo vamos a impedir, porque no lo vamos a permitir. Y decirle a la maestra Sheinbaum, a la doctora Sheinbaum, que agradecemos su participación, que nosotros le llamamos, y que suerte para la próxima, porque la próxima jefa de gobierno está aquí y se llama Alejandra Morales. ¡Viva el Frente! ¡Viva las juventudes de la Ciudad de México! ¡Viva Alejandra Morales! Un aplauso de nuevo cuenta para Rodrigo Miranda, secretario de Jóvenes del PAN en la Ciudad de México. Presentes. A continuación, cederemos el uso del micrófono a la secretaria de Jóvenes del PRD en la Ciudad de México, Denise Pacheco. Agradezco estar esta noche a los del Movimiento Ciudadano que nos han hecho bailar,
los Lobos, a los Tequios, porque con ellos me he formado. Con ellos me he formado. Y quiero hablarles de las posibilidades que hay de ganar. Aquí somos un gran ejército de conciencias. Aquí estamos las juventudes que sabemos a qué venimos. Y decirle muy claro a ellos, allá sabe quién, que esta ciudad no va a pasar una consulta de derechos, porque los derechos se obtienen, porque los derechos en esta ciudad son de nosotros y los hemos obtenido. Eso que dice que incluso la diversidad, los matrimonios entre el mismo sexo, las garantías, el derecho a decidir, se vaya a consulta. No, señores, no se va a consulta porque aquí los hemos construido. Y les digo muy claramente que qué mejor garantía. Alejandra es una mujer de lucha, de entrega, de solidaridad. Alejandra es amiga, es compañera y, como decimos nosotros, es camarada. Con ella llevaremos a esta ciudad a la construcción de derechos, de lo que nos falte, pero sobre todo, tomados de la mano, aquí las juventudes del frente y con el frente en la Ciudad de México. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Denise Pacheco, secretaria de Jóvenes del PRD en la Ciudad de México. Y a continuación, después de haber escuchado la voz de los jóvenes desde el ámbito político, desde el ámbito deportivo, desde el ámbito social, quiero que recibamos con un fuerte aplauso de pie, de grito, con nosotros nuestra precandidata a la Jefatura de Gobierno. Todos en pie, fuerte el aplauso para... ¿Cómo está la energía de esta ciudad? ¿Cómo están los que van a transformar esta ciudad? Fíjense nada más, ahí va la prueba. ¿Cómo están las que mandan en esta ciudad? Eso. Luego, luego, queda claro, ¿verdad? Muchas gracias de verdad a todas, a todos ustedes. Les agradezco esta gran oportunidad, esta enorme oportunidad que me dan de venir a platicar, a reencontrarme con ustedes. Agradezco a todas estas mujeres, a todos estos hombres, jóvenes, que me permiten escucharles, que me permiten confirmar lo importante que es el encuentro que estamos teniendo el día de hoy, pero también el enorme reto que tenemos en los próximos días, por los procesos que están ya en puerta, la enorme oportunidad que tenemos. De camino para este evento, es inevitable el no poder vincular a todos estos jóvenes, a todas estas jóvenes, con los pasados acontecimientos de este 19 de septiembre, donde pudimos confirmar la capacidad de actuación, la capacidad solidaria de nuestros jóvenes que salieron sin pedir permiso a apropiarse de las calles, que salieron a participar de manera solidaria para ayudar a la gente en medio de la tragedia y que dejaron claro cuál es el poder y la fuerza de los jóvenes en nuestra ciudad. Es inevitable también, cuando hablamos de jóvenes en este momento, no pensar en estos recientes acontecimientos en donde conocimos, recordarán, de esta denuncia que se hizo de la desaparición, hasta ese momento así se ubicaba, de este joven Marco Antonio Sánchez, recuerdan que hace unas semanas se dio, y cómo de inmediato la capacidad de reacción de los jóvenes nuevamente se hizo presente. De inmediato vino un reclamo por justicia
de inmediato vino un reclamo por conocer cuál era la situación de Marco Antonio y fueron los jóvenes nuevamente los que se hicieron presentes. Es muy importante porque nos deja claro una afirmación que hace una doctora francesa, que se ubica como Madame Nord, que ella dice, ella afirma, y yo estoy coincidiendo sin duda, confirmo, convencida lo que ella dice, que la capacidad de los jóvenes, la capacidad de iniciativa de los jóvenes es igual de valiosa que la experiencia de los viejos. Esa es una característica que tienen los jóvenes y que tenemos que aprovechar en favor de nuestra ciudad y en favor de nuestro país. Es muy importante no perderlo de vista, eso es lo que les caracteriza a ustedes, eso es lo que yo estoy confirmando una vez que puedo escuchar a todas estas mujeres, estos jóvenes que me comparten su opinión. Solo quiero decirles que hay una con la que no estoy de acuerdo, con Erwin, no estoy de acuerdo porque me habla de usted, no me vuelvan a hablar de usted, por favor, se los pido. Ya sé que la juventud, por supuesto que se ve en el físico, pero también habemos jóvenes de corazón y jóvenes que siempre vamos a permanecer jóvenes, así que no me vuelvas a hablar de usted, por favor. Fuera de ahí estoy de acuerdo con todo lo que aquí acaban de decir. Les quiero decir por qué estoy aquí, por qué es importante estar aquí. Primero, estoy aquí porque quiero hablarles del presente y quiero hablarles del futuro de los jóvenes. El presente ustedes lo conocen, ustedes lo viven, ustedes lo padecen. Ya escuchamos aquí parte de las situaciones que requerimos atender en nuestra ciudad, en nuestro país, que hoy están padeciendo nuestros jóvenes. Los problemas que le pegan al país, que le pegan a la ciudad también, están perfectamente identificados, pero también le pegan a los jóvenes en esta ciudad. Violencia, inseguridad, desempleo, la falta de espacios para educación, la escuela, lo que tiene que ver con este problema del uso, del abuso de las sustancias, es muy importante que lo atendamos, que lo reconozcamos y que reconozcamos sobre todo que estos no son problemas ideológicos, porque aquí están jóvenes de diferentes partidos, jóvenes también que no están en ningún partido y que todos tienen una misma demanda. Hoy está claro que los jóvenes lo que requieren es garantía de empleo. Hoy está claro que los jóvenes requieren empleo bien pagado. 45% de los jóvenes en nuestra ciudad reclaman empleo bien pagado. Se dice que las mujeres, además es cierto, las mujeres tenemos salarios más bajos que los hombres. Pero ¿sabían ustedes cuál es el salario peor pagado en el país y en la ciudad? ¿Sí saben cuál es el peor salario? El de los jóvenes. El hecho de que sean jóvenes de inmediato los coloca en una desventaja importante. Y ese es un tema que tenemos, por supuesto, que atender y que considerar. La demanda de espacios educativos. Ustedes viven perfectamente esa problemática y saben que es increíble que en este país, de muchos, por lo menos 15 años a la fecha, de manera ininterrumpida, la demanda de los jóvenes sigue siendo la misma, espacios para ir a la universidad. En esta ciudad hemos hecho un esfuerzo grande, ustedes lo saben bien, esta ciudad le garantiza al 100% de los jóvenes el acceso al bachillerato. No tenemos esa garantía todavía en educación superior. De cada 200,000 jóvenes que cada año hacen su examen para entrar a la UNAM, al Politécnico, a todas estas universidades, solamente menos del 10%, 7,000 y un poquito más de 7,000 jóvenes son los que se quedan en la universidad. ¿Y qué sucede con el resto de los jóvenes?
¿qué le decimos o qué opciones les damos a los jóvenes que no alcanzan ingreso en las universidades? Han pasado los años y no ha habido solución. Es un tema que tenemos que atender. El tema de las adicciones, un asunto que ya lo comentamos aquí, ya lo escuchamos en voz de nuestros ponentes, que está creciendo, que está disminuyendo la edad en la que los jóvenes, los niños prácticamente acceden a las drogas y evidentemente caen en la posibilidad del abuso también de las drogas. Es un tema que le está pegando hoy a nuestros jóvenes. Y ustedes saben bien que tenemos otro problema importante, el embarazo adolescente, el embarazo en nuestros jóvenes. No solamente como un tema de salud, sino también como un tema que lamentablemente hoy se convierte en una expectativa para nuestros jóvenes. Muchas de nuestras niñas, 14, 15 años, se embarazan, pero no solo porque no tienen acceso a métodos anticonceptivos, se embarazan porque es ya una expectativa para muchas de nuestras niñas, nuestras jóvenes en la ciudad. Esto no puede ser. No podemos seguir permitiendo que esto crezca y que el gobierno, los gobiernos del país y que también le pega a la ciudad, parezca que no sucede nada. Ya lo comentaba hace un momento Erwin, necesitamos generarle alternativas a nuestros jóvenes para que no vean el tema de las adicciones, el tema de la delincuencia como una opción. Necesitamos generar espacios para el deporte, para la cultura, que tengan garantizado el acceso gratuito para que esto se convierta en una alternativa y en una posibilidad. Y yo les quiero decir el día de hoy que estoy aquí porque vengo a confirmar con todas, con todos ustedes, que sí tenemos solución, que sí tenemos una alternativa y la tenemos porque vamos a trabajar junto con ustedes para garantizar todas estas opciones. Sí tenemos alternativa porque vamos a ganar la jefatura de gobierno y vamos a trabajar para ayudar a los jóvenes de nuestra ciudad. Quiero comentarles, cuando me refiero a que sí tenemos solución, les quiero hablar un poco de lo que no les puedo hablar, porque hoy no les puedo hablar de propuestas, pero les quiero hablar de lo que voy a hacer cuando me convierta con el apoyo de ustedes en jefa de gobierno. No son propuestas, son compromisos que voy a asumir cuando me convierta en jefa de gobierno. Lo voy a decir con toda claridad. En el tema del empleo, nosotros vamos a trabajar, lo hemos hecho, porque además les quiero decir una diferencia importante que ustedes deben de considerar a la hora de ir a platicar de este proyecto, como sé que lo van a hacer. Es muy importante que ustedes confirmen que, a diferencia de la candidata del otro proyecto, yo no estoy aquí porque me mandaron a ser candidata. A mí no me sacaron de ninguna tómbola ni me escogieron de ninguna lista. Yo estoy aquí porque, igual que muchas y muchos de ustedes, he trabajado para conquistar este derecho. Tengo muchos años trabajando en esta ciudad, tengo muchos años caminando las calles de esta ciudad y tengo mucho trabajo en favor de la gente de esta ciudad. Por eso estoy aquí y es muy importante que ustedes lo sepan para que nos ayuden a comunicarlo. Y por eso tengo claro qué es lo que debemos de hacer para sacar adelante a los jóvenes de nuestra ciudad y hablar entonces de verdadera transformación. Vamos a garantizar la vinculación de los jóvenes con el empleo. Ya lo hicimos, lo vamos a fortalecer desde la posición de la jefatura de gobierno. Vamos a hacer que los jóvenes, desde el bachillerato, desde la universidad, se vinculen con el empleo. Vamos a generar alternativas, facilidades fiscales a aquellas empresas que le den empleo a los jóvenes.
vamos a comprometer un porcentaje de la planta laboral del gobierno para jóvenes de la ciudad. Vamos a comprometernos a que los jóvenes tengan acceso a créditos cuando se quieran convertir en emprendedores, créditos blandos. Es muy importante que le demos esas condiciones a nuestros jóvenes. Y les quiero decir también que en el tema de la educación vamos a seguir trabajando para garantizar no solo que los jóvenes de la ciudad tengan la cobertura al 100% en bachillerato, vamos a ir por la cobertura al 100% en educación superior. Vamos a seguir trabajando para construir universidades en nuestra ciudad. Hoy tenemos una universidad que está a punto de abrir sus puertas en la Gustavo Amadero, que le va a dar opción de inmediato, a partir de la próxima semana, que está prácticamente por iniciar ciclo, va a atender a 900 jóvenes en educación superior en la GAM. Como esta universidad, vamos a tener universidades en aquellas delegaciones donde hoy no hay acceso. Hay datos reveladores que nos confirman que en los lugares donde los jóvenes no tienen acceso a la educación, crecen las adicciones, crece la criminalidad y crece la búsqueda de jóvenes, o más bien la desaparición de algunos jóvenes, porque no tienen estas alternativas. Necesitamos trabajar para que haya ese acceso garantizado a los jóvenes en nuestra ciudad. Lo vamos a hacer. Yo he hablado ya de qué vamos a hacer con esa zona que se va a quedar ya sin el aeropuerto de la ciudad. Vamos a hacer nuestro nuevo campo universitario, nuestro nuevo campus universitario, Ciudad Universitaria 2 en la Ciudad de México. Va a estar en esa zona del aeropuerto. Vamos a trabajar para darle esa alternativa a nuestros jóvenes. Vamos a garantizar el acceso al conocimiento y a la tecnología para nuestros jóvenes. ¿Qué significa esto? Vamos a garantizar para todos nuestros jóvenes en bachillerato y en educación superior, con algunas modalidades, pero cada joven que esté en el bachillerato y en la educación superior gratuita de la Ciudad de México, en mi gestión van a tener una laptop, todos los jóvenes de esta ciudad, para garantizarles el acceso a la tecnología. Vamos a garantizar el acceso a internet a nuestros jóvenes. ¿Cómo les vamos a dar una laptop si no les vamos a dar el acceso a internet? Necesitamos crecer ese acceso. Hoy hay un avance importante, pero lo vamos a seguir haciendo. Es parte de lo que vamos a estar trabajando. Vamos a trabajar para construir esa clínica que le dé atención especializada, una clínica de la sexualidad, para que le dé atención especializada a los adolescentes y jóvenes de nuestra ciudad. ¿De qué se va a tratar? No solamente de que atiendan a los jóvenes, se va a tratar de que entiendan a los jóvenes. Y quiero solamente, para concluir esta parte, porque tengo prohibido hablarles de propuestas, les quiero decir que nosotros, tomando además, coincidiendo con lo que comentaba hace un momento Greta, nosotros no solamente vamos a fortalecer el Instituto de la Juventud, nosotros vamos a transformar el Instituto en la Secretaría de la Juventud. El mensaje va a ser contundente. Necesitamos una instancia que haga política pública transversal en favor de los jóvenes de esta ciudad. De eso nos vamos a encargar nosotros con el apoyo de ustedes. ¿Nos van a apoyar? ¡Sí! ¿Vamos a ir por esa secretaría? ¡Sí! El mensaje es muy claro, no se trata de burocracias ni mucho menos. El mensaje y la certeza que ustedes deben de tener es que con Alejandra Barrales los jóvenes son prioridad.
Ese es el mensaje que vamos a enviar. Y lo digo no de cara a una candidatura. A diferencia del otro proyecto, yo tengo trabajo elaborado y construido en favor de los jóvenes. Yo he trabajado para garantizarle a los jóvenes de esta ciudad el acceso a la educación. Soy constructora del fideicomiso que pudo regresar a 25 mil jóvenes que habían abandonado el bachillerato, lo regresamos a la escuela. Es parte del trabajo que hemos realizado y que vamos a seguir realizando con el apoyo de ustedes. Y a mí me da mucho gusto cuando escucho esa energía, esa fuerza, ese coraje que cuando es bien canalizado, por supuesto que nos va a llevar no solamente al triunfo en esta elección, nos va a llevar a transformar esta ciudad y a transformar este país. Esa es la fuerza que tienen nuestros jóvenes y esa es la capacidad que nosotros tenemos que aprovechar. No tengo duda que ustedes son capaces de eso y más. Lo digo porque conozco de esa fuerza que tienen ustedes, de esa capacidad de no resignarse. A los jóvenes nadie les puede obligar a nada que no estén, de lo que no estén convencidos. Y esto es una fuerza importante que juega en favor de nuestra ciudad. Y yo les digo, reconociendo esa capacidad a no resignarse que tenemos en ustedes, se van a resignar a que este sea el país en el que nos quieren obligar a vivir, un país con violencia, con inseguridad, con desempleo, sin acceso a la educación para los jóvenes. ¿Se van a resignar? ¿Se van a resignar a que la alternativa que nos quieren vender como la única solución para estos problemas sea el regreso al pasado? A esas apuestas personales donde nos quieren convencer que una sola persona va a poder resolver todos estos problemas, ¿ustedes lo van a aceptar? ¿Verdad que no? Yo sé que no lo van a hacer y les quiero decir que yo soy la primera que confirma que cuando uno no se resigna, cuando uno trabaja con convicción y con coraje, todo lo que soñamos, todo lo que nos proponemos, lo podemos lograr. Yo lo he vivido en carne propia. Ustedes conocen mi historia, ustedes conocen mi trayectoria. Ustedes saben que yo vengo de toda una vida de lucha, de no resignarme a esas historias que me quieren contar o que me quieren vender. A mí me dijeron cuando era muy joven que yo no iba por mi condición económica de mi familia, que tenía una condición difícil, me dijeron que yo no iba a lograr ser profesionista, me dijeron que eso no iba a ser para mí. Yo no me resigné, empecé a trabajar desde los 15 años, como seguramente muchos de ustedes lo hacen, y terminé, por supuesto, mi carrera, terminé mi formación profesional, pero lo más importante, a mí también me dijeron que la política no era para mujeres, que eso no iba a ser, no me iba a garantizar nada bueno, y miren dónde estamos, haciendo política y política de alto nivel. Ustedes saben que acabo de concluir mi gestión al frente de la presidencia nacional de mi partido, un cargo que me honra mucho, que por supuesto es política de alto nivel, pero les digo también abiertamente, voy por la jefatura de gobierno. Como mujer voy a ganar la jefatura de gobierno y con el apoyo de ustedes voy a ser la primera jefa de gobierno electa de esta ciudad. De ese tamaño es cuando no nos resignamos. Y hoy les quiero decir, también convencida, a mí me dijeron que no íbamos a poder darle vida a este frente. Yo oí que muchos se reían. Yo oí que uno dijo por ahí que nos había durado muy poco el gusto en el frente, ¿se acuerdan? Por ahí algunos decían,
No, hombre, no les duró nada. Este frente va a llegar hasta que las candidaturas los alcance. Y muchos anduvieron trabajando para que esto no prosperara. Pero como ya lo dijeron aquí varios de nuestros amigos y nuestras amigas, se quedaron con las ganas. Aquí está el frente y vamos por todo. Vamos por la presidencia de la República con Ricardo Anaya. Vamos por la jefatura de gobierno. Vamos por todas las alcaldías en la Ciudad de México. Vamos por el Congreso local en la Ciudad de México. Y vamos por lo más importante. Vamos a mejorarle la vida a la gente de esta ciudad. Vamos con nuestros jóvenes a recuperar esa capacidad. Eso es lo que vamos a hacer. Yo solo quiero pedirles, para concluir, el apoyo de ustedes, el compromiso de ustedes, porque yo sé que si ustedes se lo proponen, lo vamos a lograr. Si ustedes están convencidos, yo sé que lo vamos a lograr, porque su fuerza, su energía son únicos y los tenemos que aprovechar. Quiero pedirles el apoyo para que de aquí al 1 de julio me ayuden a compartir esta información con toda la gente con la que podamos hablar. Me ayuden a compartirles la información de que el Frente es la alternativa de los jóvenes en el país y en la ciudad. El Frente es la opción de los jóvenes. Necesitamos decírselo a la gente. ¿Nos van a apoyar para hacerlo? ¡Sí! ¿Vamos a hablar con todos en esta ciudad? ¡Sí! Yo estoy segura que si ustedes se lo proponen, lo vamos a lograr. Vamos a trabajar, vamos a sacar adelante a la gente de nuestra ciudad y vamos a transformar la relación con nuestros jóvenes en este país. De eso nos vamos a encargar, porque este es el proyecto de los jóvenes, el proyecto del Frente. ¡Que viva el Frente! ¡Viva! ¡Que vivan los jóvenes de la ciudad! ¡Viva! ¡Que vivan las jóvenes de la ciudad! ¡Viva! ¡Vamos a ganar y hasta la victoria! ¡Gracias!